Cordial saludo, mi nombre es Leonardo Laverde, soy neurocirujano especialista en cirugía de columna, pertenezco al Centro de Investigación y Entrenamiento del Hospital Universitario de la Samaritana. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Doctor, muchas gracias por estar acá. Me presento, mi nombre es José Alejandro Guerrero y pertenezco a la Dirección de Ingeniería Mecánica. Doctor, cuéntenos un poco qué hace el neurocirujano en la sociedad. Nosotros somos cirujanos. En realidad, lo que hacemos es tratar enfermedades neurológicas y en la parte del cerebro y la cirugía espinal. Eso incluye oncología, trauma, vascular, bueno, infinidad de cosas. Qué bueno, tengo entendido que está trabajando con la Universidad EXI en un proyecto. ¿Nos podría contar un poco acerca de ese proyecto, en qué consiste? Es un proyecto muy interesante, el cual nació en solucionar preguntas que los médicos no tenemos la posibilidad de solucionar desde el punto de vista exacto, Alejandro. La medicina no es un campo exacto, es algo muy subjetivo y la ingeniería no lo da. La parte matemática, ustedes los ingenieros no lo dan. En realidad, ese fue el fundamento del proyecto, Alejandro. Qué bueno. ¿Y qué impacto tendría este proyecto, digamos, para la persona en común, para la sociedad, digamos, que se va a ver beneficiada de este proyecto? Muchísimo, muchísimo, porque la medicina tiene que tener ahora el concepto de la unión entre ingeniería y la parte médica. No podemos trabajar solos. Es necesario que el paciente se vea afectado en la parte traslacional de la medicina, lo cual lo da la ingeniería. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente es saber enfermedades, conocimiento, sino que el paciente tenga en su tratamiento el conocimiento que da la matemática junto con el conocimiento médico. El conocimiento médico es fundamental junto con la parte de ingeniería. Qué bueno, doctor. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el aporte que hace un ingeniero mecánico al área médica y cuál es el aporte que hacen los doctores al área de ingeniería mecánica? Muchísimo. La ingeniería nos da la parte objetiva, la parte que tú puedas cuantificar. En medicina existe, pero la matemática es exacta. En cambio, el ingeniero va a recibir la parte subjetiva de nosotros y él la puede ser más tangible. Podemos tener un acto médico más objetivo y medible, que es lo que necesitamos en este momento tener. Excelente, doctor. Doctor, mil gracias por estar acá. Siempre bienvenido a la Universidad EXI. Alejandro, mi amor. Muchas gracias.